This night don't too good. Don't fall for the games. But he said, she said, dum. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away, 'cause I think I might love you. Estamos acá en el espacio Ford con Rocío Vivas, un lujo de tenerte acá en el abierto de Tortugas, jugándose en Palermo, pero bueno, habías venido muchas veces a ver polo, ¿no? Sí, polo siempre me encanta, las finales de Palermo es un clásico ya, y me encanta venir, compartir con la gente, vivir un poco lo que es la vida del polo, que se la pasa linda, disfrutar del sol, del deporte, de linda gente. Bueno, es un placer. Muy bien, vamos a estar acá. Paseando por el polo, acá me encontré con Florcita Gallo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ro, por invitarme. Muy bien, un día divino. Espectacular. Bueno, viniste a ver un poquito de polo. ¿Te gusta? ¿Venís siempre? Me encanta, no vengo siempre, pero bueno, cuando me invita Ford, acá estoy. Muy bien, bueno, estuvimos con Flor paseando también en Punta del Este, que nos invitaron, nos agasajaron un poco. Sí, viendo la experiencia Kinetic Design, increíble, junto a Ford con sus tres vehículos de alta gama, Kuga, Mondeo y S-Max, así que lo súper disfrutamos. Y vamos a ver las imágenes de la experiencia Ford, ¿no? Bueno, los invitamos a compartir las imágenes que vimos juntas con Flor y el equipo de Ford en Punta del Este. Ford Argentina organizó una nueva edición del Kinetic Design Experience, donde los invitados pudieron hacer un test drive desde la ciudad de Montevideo hasta Punta del Este. Aquí estamos viendo algunas de las imágenes de estos días que los invitados pudieron disfrutar, no solamente de los autos. Muy bien, estamos en el espacio Ford acá en Palermo con Ernesto Trotz. Ernesto, que se hizo una cirugía y te queda muy bien, igual que a mí. Yo también hice, fíjate qué bien. Una cirugía con la cabeza de un caballo. Sí, ¿qué pasó? Un tropezón y cuando subió... Bueno, clásico, ¿no? Pasa, ¿no? Bueno, ¿qué partido, qué fiesta hoy tener la final de Tortugas en este marco? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a los dos equipos? Me encanta el marco, me encanta venir acá, me encanta venir a Palermo. También me encanta que si no hay opciones de cancha, bueno, vengamos acá, vengamos donde se puede jugar en el mejor lugar, sí, ¿no? Es sobre un todo calendario complicado, ¿no? Con muchos equipos y hay que jugar porque si no se nos acaba la temporada. Sí, y la lluvia viene mal desde mayo ya, así que hay que tener cuidado. ¿Cómo ves a los chicos hoy? A mí me da la sensación de que Lertina, el escalón lo va a subir el día que tenga un sistema de juego. Que ya miembro de la Asociación Argentina de Polo, Fede, bueno, no son tantos años que estás metido en el polo y ya estás en la Asociación Argentina de Polo. Mucho trabajo. Demasiado para mi gusto. La verdad que de entrada fue un desafío lindo. Dijimos, bueno, vamos a ponerle onda, qué sé yo, y la demanda es tremenda. Pero la verdad que armamos un muy buen equipo y es un placer trabajar. Te voy a sorprender con la pregunta. No sé si tenés algo pensado. Fíjate lo que vas a decir. Estamos en el espacio Ford. ¿A qué te lleva Ford? O sea, ¿tuviste algún Ford a lo largo de tu vida? ¿Tus padres? ¿Estuviste alguna vez, no sé, o ahora? Sí, tuve Ford, me hace acordar, me lleva muchos años para atrás. El Ford Falcon de mi viejo era espectacular. Aparte, entraban 1000 arriba de ese auto, sí, ¿viste? Porque los asientos largos entraban 4 adelante, 4 atrás. Era una cosa, pero eso ahora no, nosotros no lo permitimos, pero sí. Yo me he ido atrás. Bueno, seguimos acá encontrándonos con lindas señoritas. ¿Cómo estás, Andy? Hola, muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Acá disfrutando del polo. Igual que yo. Igual, del polo, de amigos, de los autos, de todo un poco. Andy, contame, bueno, ¿cómo siguen tus cosas, tus emprendimientos? Muy bien, con mucho trabajo, por suerte, con mi restaurante siempre en los shopping malls, trabajando, yendo y viniendo, los chicos, el colegio, el estudio y todo eso. Una muy madre bien. Multifacética, pero que no se pierde estos eventos. No, y tenía ganas de venir, la verdad que era una muy buena final. Me queda cerca de casa, porque aunque es en la final de Tortuga, se está jugando en Palermo, así que no tenía excusa, tenía que venir. Acá con Sebastián Turón, gerente general de marketing de Ford. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, muy bien, muy bien.
nos volvimos a encontrar. Hace poquito estuvimos paseando por Punta del Este en una experiencia de Ford que la pasamos maravilloso. Estuvimos manejando los autos, la verdad, nos tocó una experiencia muy linda y hoy estamos de vuelta acá también en un día espectacular. Acompañando entonces el Abierto de Tortugas, Ford. Exactamente, en la final del Abierto de Tortugas, que bueno, este año por circunstancias climáticas termina jugándose acá en Palermo. La verdad, un marco espectacular, un lugar muy lindo y bueno, asociando acá los mismos vehículos que vos probaste y además a eso sumándole también la Ford Ranger. Bueno, yo probé este que tenemos acá al lado, que es el Ford Mondeo, el modelo Titanium, lo anduve por las rutas uruguayas, es un placer, es un auto deportivo, es muy, muy para el polo, me parece. Sí, sí, los tres vehículos se asocian mucho, digamos, con estos tres vehículos de gama alta, se asocian mucho con este ambiente en el que nos estamos moviendo hoy aquí, o sea, tenemos el Mondeo, tenemos el Smax, tenemos el Cuba allá adelante. Estamos acá con Andy de Seferina Ponchos, ¿cómo andás? ¿Ah? Hola, ¿cómo estás, Rocío? Muy bien. Ay, qué bien preparada que te viniste, justo eso me falta a mí hoy, mirá lo que es. Pero cuando quieras, sí. Ideal para estas tardes, que todavía son lindas, pero un poquito el frío, cuando baja el sol se siente. Yo soy fanática, ¿sabes?, de todas estas ruanas, pero bueno, hoy no sé en qué estaba pensando. Es que te debe estar faltando un Seferina. A tener que venir a elegir lo nuevo. Eso. Ahora tenemos en la colección de verano que no solo tenemos las ruanas, sino que tenemos los vestidos súper cancheros. Así que tenés que venir a ver. Continuamos en la final del Abierto de Tortugas presentado por Ford y estamos aquí con un amigo del programa, por supuesto, Cocho. Bienvenido en Palermo. En Palermo, Tortugas en Palermo, lindo, realmente Fede, bueno, bien. Agradeciendo a la gente de Ford que nos ha invitado, a la gente de Radio Cultura. Continuamos en la final del Abierto de Tortugas presentado por Ford y estamos aquí con un amigo del programa, por supuesto, Cocho. Bienvenido en Palermo. En Palermo, Tortugas en Palermo, lindo, realmente Fede, bueno, bien. Agradeciendo a la gente de Ford que nos ha invitado, a la gente de Radio Cultura, Autos por TV, a todo el equipo nuestro, que aparte de los autos, de manejar muchos caballos, todos juntos, también le damos alguna vez de uno a la vez, como es en el polo. Exactamente, y de hecho están jugando la Dolfina y la Ernestina, los conocés a todos los chicos, muy buena gente, ¿no? Somos unos privilegiados los argentinos. Es decir, no, creo que cuando uno va afuera de nuestro país nos damos cuenta de la importancia que tiene este deporte en todo el mundo, la importancia que tiene como marca, como deporte, como representativo de nuestra Argentina. Realmente feliz de estar acá.